14 de abril de 2020, diario de la pandemia, compartí con ustedes cartas que me hacían llegar oyentes como ustedes. He invitado a algunos de ellos a que escriban de nuevo con la perspectiva que dan los 12 años, perdón, los 12 meses que ya han transcurrido, ya han pasado, ¿no? Diego González nos habló hace un año de su hija pequeña, Gala, de 2 años, y de cómo él, imitando la película La vida es bella, fingía que llamaba a los vecinos para informarles de que Gala se había portado fenomenal durante el día y para que así los vecinos salieran a las 8 al balcón a aplaudirla a ella. Y decía Diego, me pregunto cómo será el día que no haya aplausos. ¿Cuál será la respuesta un año después? Hola, Carlos. Para mí la pandemia empezó el 12 de marzo. Ese día, que es mi cumpleaños, tenía reservado una mesa para cenar. Por entonces vivíamos en Alicante y cuando volvía del coworking donde estaba trabajando, el panorama pintaba gris, casi negro. Tras hablarlo con la familia, decidí llamar para anular la reserva y recuerdo que cuando me disculpaba por avisar con poca antelación, el camarero me respondió: no te preocupes, hoy casi todos nos están anulando. Lo que no me podía imaginar es que un año después seguiría sin poder celebrarlo. Por el camino, lo peor ha sido el fallecimiento de mi abuela. Fue a principios de abril, y aunque a mi madre la dijeron que probablemente fuese por coronavirus, no podían asegurárnoslo, así que pusieron insuficiencia respiratoria. Es lo que estamos poniendo a la mayoría, dijeron los sanitarios. Descorazonador. Pero este año también ha traído cosas buenas, como el nacimiento de nuestros hijos Nicolás y Guillermo, unos adorables mellizos que conocieron a sus padres con mascarilla, pero que consiguen que la sonrisa traspase cualquier filtro. Hace un año se escribía preocupado por el síndrome de la vida es bella, aquel que hacía que nuestra hija relacionase los aplausos de los balcones con cómo se había portado ella durante el día. Estad tranquilos, lo ha superado. Lo cual no quiere decir que aun siendo muy pequeña no haya notado los efectos de este último año. Y es que, por eso de aislarnos y proteger a la camada, en cuanto empezó la primera desescalada, nos vinimos a vivir a un pueblo palentino, Reynoso de Cerrato. ¿Nos ha cambiado la vida un año después? Sí. ¿A peor? Afortunadamente diría que no. Vivimos más la vida, al menos la que ahora consideramos más real. Mi hija ha disfrutado de la nieve en modo salvaje y a escasos metros de casa puede ver corzos, zorros, águilas. Disfruta viendo pasar a las cigüeñas, de tirar piedras al río, de poder estar con sus abuelos. Y curiosamente, cuando teóricamente acabe la pandemia o la vacunación sea mayoritaria, nos tendremos que volver. Como si cuando ya no toca refugiarse, el lugar donde te das cuenta de que puedes ser feliz ya no valiese. Porque tú o este mundo no está preparado para que así sea. En el fondo, incluso los habitantes de aquella pequeña y maravillosa aldea Gala estaban siempre inventándose historias para salir de ella. Otra mudanza y otro viaje.